Y aprovecho, aunque no me preguntaron, porque todo el mundo dice que estoy de malas, que hablo enojado. Pues, ¿cómo chingados no voy a estar de malas? Pues claro que estoy de malas. Si hemos hecho enormes inversiones, si tenemos toda la infraestructura, si tenemos toda la estructura para poder generar esa alegría, esa identidad a la afición, y lo hemos regalado, lo hemos tirado por el caño, oportunidades inmejorables, y aquí todos hemos perdido. Los jugadores han perdido su reputación, han perdido su desarrollo y su proyección hacia el futuro, han perdido una cantidad de dinero que ustedes ni se imaginan, la institución de la mano con ellos, hemos perdido la credibilidad de nuestra afición. Hoy la verdad es que tenemos un entorno exterior bastante difícil, y lo sabemos y lo tenemos que enfrentar. Miedo no me da ni tantito, lo hemos vivido aquí en distintas etapas y en distintos momentos. Estoy seguro que hoy estamos más fuertes que nunca internamente, que tenemos un cuerpo técnico que conoce la institución, que está comprometido, que sabe lo que es ser lagunero, que sabe lo que se vive aquí adentro y lo que representa la identidad que tenemos que generar para afuera. Entonces sí estoy de malas, bastante de malas. Ayer me hablaron del cuartel y fíjate cómo pasa, les estaba yo hablando con un audífono, y cuando colgaron dijeron, no, este cabrón todo el día está de malas. Pues sí estoy de malas, ¿cómo no voy a estar de malas? ¿Estarían de buenas? ¿Alguien aquí en mi silla estaría de buenas? ¿No? Leo el Twitter y digo, ahora somos los culpables de todos, soy el más odiado de la laguna. Está bien, lo entiendo así, es parte de la responsabilidad que me toca enfrentar y no le tengo miedo. Sé que vamos a salir adelante y sí estoy de malas, pues ¿cómo no voy a estar de malas? Insisto. Esto no es por falta de dinero, por falta de hay falta de presupuesto, se te ha dejado de pagar algún día, el equipo viaja en charter, aquí están las instalaciones, ahí están las contrataciones. Nos equivocamos, no funcionó. No supimos transmitir en un plantel importante la relevancia de ganar, la inteligencia emocional. No lo hemos sabido hacer. Claro que estoy de malas, pero de estar de malas tampoco me sirve mucho. Lo que sí me sirve es juntar un grupo de gente aquí, líder, un grupo de gente que sepa lo que significa esta afición y que esté dispuesta a transformar y contagiar a nuestros jugadores de esa voluntad y esa hambre de hacerlo. La verdad, les digo algo, fuimos tibios este torneo. Prueba de ello, 20 empates. Prefiero, no lo sé, digo, es difícil de decirlo, pero a veces prefiero perder que empatar. O sea, claro que el empate siempre suma un punto y eso, pero carambas, 20 empates no es lo natural. Esta plaza, ganamos un partido en casa este torneo. Eso no es normal, no está bien. Y por supuesto que al primero que le duele es a nosotros el ver un estadio en la jornada 17 lleno de aficionados de otro equipo. Claro que nos duele y no podemos reclamarle nada a la afición. Eso es lo que hemos generado. Hoy tenemos la oportunidad de transformarlo. Y por eso ayer se habló fuerte con los jugadores, y se les dijo, el que quiere estar aquí el 5 de diciembre, que es cuando se presenta el equipo a pretemporada, tiene que estar dispuesto a vivir con estas reglas, tiene que estar dispuesto a sacrificar, a hacer, a entregarse de esta manera. Entonces hoy, la verdad, hablar de un número de puntos o de una instancia en la liguilla, creo que sería no nada más irresponsable, sino una promesa de campaña pues, no, muy poco sustentable. Lo que sí te puedo decir es que lo que hay aquí es un real compromiso, una gran intensidad por darle la vuelta a esta situación, sabiendo que vamos a tener todo en contra, que tenemos que reganar la confianza de la afición, que tenemos que reganar el cariño de la afición y tenemos que empezar el primer día de trabajo, es decir, estamos ya trabajando, pero el primer día de pretemporada de cara al 7 de enero a ganar y a reganarnos ese nombre, más allá de si se puede poner o no, de la casa del dolor ajeno. Porque eso es algo que aquí se generó con esencia, que se generó con trabajo y se generó con muchísima pasión, sabiendo quiénes somos, qué representamos y a dónde tenemos que estar.